Cuidado, pero porque dejando se lo llevaran. Euro 5, vale. Euro 5. No, depende de donde vaya. Va. Doy 5 para que te va a la casa. Están fuera los medios. ¿Y parte de lo que hay? Yo. ¿Está la bofia? Hola, soy el director y no quiero negociar. Hay que llamar a todo el mundo. Sí, sí, está de llamar. Hay que llamar a todo el mundo. La policía ya me ha fichado como hoy. ¿Para adentro va? Vamos a sentarnos todos. ¿Van a echarnos? No, lo único que digo es que si no van a echar, como no hay más nada. Si me saco una cena, no te ¿Están aquí? Sí, se puede. Estamos pensando si nos compramos algún producto financiero. Entonces, cada uno lo contrata individualmente. Claro. 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 Ya sabe que se puede proceder a denunciar. Escucha. ¿Se puede proceder a denunciar? ¿Se puede proceder a denunciar? ¿A denunciar, no? ¡Sí se puede! ¡Pero no! Sabe que tiene obligación como director del banco de atender a sus clientes, ¿no? Una vez que se cierra el horario de atención al público, no pueden permanecer. El que está infringiendo las normas de atención al consumidor es él. Una vez que cierra las dos, tiene obligación de salir del banco. Obligarle vosotros a que negocie. Está suya autoridad. Él tiene obligación de atender a sus clientes y lo sabéis. Lo sabéis porque conocéis las leyes y lo sabéis.
Y nosotros ni estamos molestando, ni estamos haciendo ruido, ni nada. Les quedan 5 minutos. Porque salga y negocie. Tienen que salir. Que salga y negocie. Que es su trabajo y es su obligación atender a sus clientes. ¿De la ley o de los consumidores? Porque no aplicamos la ley por las dos partes. La ley dice que él tiene que atenderlo. Las leyes injustas no hay por qué respetarlas. La ley dice. Estamos hablando de personas que tienen hijos. Y tenemos derecho a que nos atienda. ¡Santiago! ¡Con donación! ¡Santiago! ¡Es solución! ¡Santiago! ¡Negocia ya! 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 ¡Santiago! Tan difícil. La gente sigue luchando, somos no violentos, pacíficos, pero nosotros vamos a seguir ocupando bancos para defender a las familias y sus casas y sus viviendas. Que no lo dude nadie. ¿Qué esperáis en la reunión? Porque concedan la dación en pago. La contratación de la deuda. La contratación de la deuda. Y que nosotros es lo que vamos a seguir luchando. Joaquín, una cosa, nos comentaban que también había otra familia española dentro. Sí, ¿y se ha llegado también a algún tipo de acuerdo? Sí, son dos familias. Una familia latinoamericana y una familia, bueno, española. Entonces están hablando ahora mismo con el director y nos había pedido que nos saliéramos para hacer el papel. Nosotros hemos salido sin ninguna dificultad y van a firmar el papel. Con lo cual, el objetivo de hoy de llegar a un pequeño acuerdo de negociación es importante. Entonces, que hayamos tenido que llegar a esta situación para tener que negociar. O sea, es una actitud prepotente, chulesca, incomprensible en la vista. Bueno, nos íbamos a ocupar bancos, no nos íbamos, llegamos con el público, hemos dicho que no, la unidad ha mediado, pues no ha conseguido que se haga. Se relaciona con nosotros antes de sacarnos arrastra, que bueno, estamos por supuesto. Bueno, hemos conseguido los objetivos de la reunión para conseguir la autonomía de la ayuda de estas dos familias. Pues han dicho que no y que ahí se han cerrado y que fuera. ¿Cuál es su caso concreto? ¿Recuerdan su nombre? Pues en mi caso, me llamo María Dolores y hace 6 años me compré una casa. Todavía bien, hasta que hace 4 años, pues mi hermano se quedó en paro, la casa que tenemos alquilada no la tuvimos. Total, que no pude pagar las cuotas del ese y vine aquí a arreglarlo. Me hicieron una carencia de 2 años pagando 500 euros y cuando se terminó la carencia las cuotas me subieron a 1.500 euros y yo gano 1.200. Entonces vine antes de nos dejar de ver para que me dieran una solución y me dijeron que no, que tenía que pagar. Que se no. A ver, lo primero, dar las gracias a todos y a todas
a la valentía que habéis tenido, a la determinación de habernos quedado ahí hasta dar un paso más en la negociación de Liquia con Caja Castilla-La Mancha. Es la cuarta vez que venimos y hoy, pues eso, hemos dado un paso más. Hemos concertado una cita con el director de zona que se nos va a concretar, pero que va a ser seguro antes del 6 de abril. Ya queda el compromiso de la entidad por escrito. Nos han sellado cosas que no han hecho la compañera, es así. Santiago nos ha vuelto a echar un poco la bronca porque hayamos montado esto y lo que le he dicho yo es que no entiendo cómo él ha dado lugar a que lleguemos a esta situación, cómo ha dado lugar a que tengan que entrar 20 policías nacionales en el banco por la mala situación que a él mismo y a la entidad les deja esto. Lo único que le estábamos pidiendo era una solución que es de justicia. Le he dicho que cuando tengamos la reunión el jefe de zona venga informado y que a ser posible venga a darnos una respuesta. Si los desahucios están causando muerte, lo que están causando estas deudas perpetuas es la muerte civil de las familias. No pueden buscar una alternativa habitacional, no pueden contratar absolutamente nada por la avaricia de cajas como Caja Castilla-La Mancha, que fue la primera que fue rescatada con dinero público, con el dinero de todas y de todos, y que ahora no quiere dignarse siquiera a dar una respuesta. Como hemos dicho antes, cantando, soñando, seguiremos luchando porque sabemos que se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Terminaron queriendo...